Estamos de vuelta con el último segmento de Idioma Deporte a través de ATEL, Americana de Televisión, y tenemos la respuesta a la frase del día. ¿Quién dijo lo siguiente? Estoy seguro que hoy en las graderías hay un niño que me está viendo jugar por primera vez y él merece mi mejor esfuerzo. La opción número uno es Lou Gehrig, la segunda Nomar García Parra, la tercera Reggie Jackson y la cuarta Roberto Alomar. Bueno, el autor es... Nada más y nada menos que Don Lou Gehrig, un inmortal, señores, en cuanto al béisbol de las grandes ligas se refiere, toda la vida vistió el uniforme de los Mulos del Bronx, como lo son los Yankees de Nueva York, por ende está en el templo de los inmortales de Cooperstown, un jugador que lamentablemente tuvo que abandonar su carrera debido a una enfermedad que hoy en día se conoce como el síndrome de Lou Gehrig, una enfermedad que gracias a Dios hoy es tratada por la ciencia, que por supuesto a nivel médico ha avanzado muchísimo, pero el legado dejado por este gran jugador sigue vigente, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Bueno, hoy en Idioma Deporte pues le rendimos tributo a este gran jugador de los Yankees de Nueva York a través de la frase del día. Sí, señores. Vamos a dejar de lado el béisbol. Vamos a hablar ahora del fútbol nacional, porque se vivió una nueva jornada, la jornada número 13 en cuanto al torneo Apertura 2011 se refiere. Una jornada que trajo sorpresas, ya que nadie se imaginaba que el Caracas Fútbol Club iba a caer. ¿Y de qué manera? 4-1, señores. Oigan bien, 4-1 ante el elenco del Deportivo Petare. El Petare fue mucho más. El elenco dirigido, por supuesto, por el profesor de esta manera. No pudo el Caracas Fútbol Club ante un equipo también capitalino que de la mano de José Parada tuvo lo que fue su primera chance. Vemos en pantalla lo que fueron los resultados. De igual manera, el Lara asume el liderato al ganar 2-0 al Yaracuyano con goles de Diego Cocha y de Edgar Pérez Greco al minuto 70. De igual manera, Carabobo empató ante el Aragua 1-1. También hay que destacar en este encuentro que los fanáticos lamentablemente se lanzaron al terreno de juego. Siguen los problemas de orden pues dentro de los estadios venezolanos. Los fanáticos siguen tratando de llamar más la atención que el mismo juego. Pues aquí tenemos los resultados. Confiscado el juego del Carabobo contra el Aragua. Nuevamente, disculpa que te interrumpa, Alberto. Nuevamente la seguridad, un punto de cuenta para la Federación Venezolana de Fútbol. No se cumplen con las medidas de seguridad en los parques o en los estadios dedicados a la actividad futbolística, sobre todo a nivel de la primera división, y pasan este tipo de cosas que creo que involucionan el fútbol profesional venezolano. Estudiantes se impuso 1-0 ante el Vigía. Sí, señor. De igual manera, Trujillanos y Táchira empataron a 1. El Anzoátegui superó 3-2 al equipo del Zulia, un equipo del Zulia que había iniciado este encuentro en el José Antonio Anzoátegui ganando 2-0 y lamentablemente no pudo sostener la victoria. Se corta de esta manera la racha bien positiva que obtuvo el Zulia a lo largo de lo que fueron las últimas 8 fechas, en lo que ha sido su mejor actuación a nivel historial en torneos cortos en nuestro país, en torneo apertura o torneo clausura. Muy bien por el Zulia Fútbol Club, lamentablemente jugó ante un grande de nuestro país y no se pudo mantener la victoria a la postre. Viene importante esto por demás, así que el Lara es líder en este momento, el Caracas sigue en, por supuesto, escoltándolo y el Zulia se mantiene en el sexto puesto de la clasificación. Sí, bueno, y ahora continuamos con tenis y resulta ser pues que Federer y Nadal debutaron con victorias. Sí, señor, en lo que es el torneo de maestro, última parada de la ATP durante el calendario 2011. Y lo cierto es que Roger Federer, ayer, de qué manera el reloj suizo acabó con el francés Jean-Wilfried Tsonga en 1:40. Rápidamente acabó con las esperanzas del sexto cabeza de serie al vencerlo por 6-2, 2-6 y parciales finales de 6-4. Mientras que Rafa Nadal, por su parte, el mallorquín, el número 2 del mundo, no tuvo piedad de Marty Fish y le venció 6-2, 3-6 y 7-6 con un tiebreak de 7-3. Estamos viendo imágenes en este momento de lo que fue este gran encuentro, sin duda alguna, del torneo de maestros, como les recuerdo, última parada en torno a lo que es el calendario de la ATP. Por acá tenemos cortos de fútbol americano y resulta ser que los Packers le ganaron 35-26 a los Tampa Bay Buccaneers. Ya en lo que es la recta final de la temporada, se están sin duda alguna afinando lo que son las posiciones tanto en la conferencia americana como en la conferencia nacional. Esto a nivel de la NFL. Se viene la recta final y de verdad que viene emocionante. Les traeremos muchísima información en torno a la NFL aquí en Idioma Deporte. Bueno, y Miku, Nicolás Fedor marcó ante el Getafe y su equipo perdió 2-1 ante el Real Sporting de Gijón. Sí, señor. Miku Fedor marcando de nuevo por el elenco madrileño, como lo es el equipo del Getafe. Y de esta manera sigue sumando enteros en lo que es la Liga de las Estrellas en el fútbol norteamericano. Alberto, no hay tiempo para más. Nos despedimos, mis amigos. Como siempre,
Bien agradecidos con todos ustedes por compartir con nosotros esta cita. Recuerden que este programa estará con ustedes de nuevo a las 9:30 de la noche por ATEL Americana de Televisión. En nombre de Alberto Ferrer Ávila, este servidor Edwin Palma, nos despedimos hasta el próximo día miércoles con una nueva edición de Idioma Deporte por ATEL Americana de Televisión. Que estén muy bien.